Amenaza de deslaves prevalece por lluvias. Vecinos de Naucalpan alertan. Por lo menos 30 familias de la calle 1 de la colonia Olímpica Radio, al sur del municipio de Naucalpan, viven en condiciones de riesgo, ya que persiste la amenaza de deslave de un talud que no termina de estabilizar desde el año 2018. En ese año se registró un deslave en la zona del andador 1 de la Olímpica Radio, en donde se desprendió la parte alta de un talud de 300 toneladas de tierra, piedra y escombros, afectando una vivienda y un auto. Los vecinos del lugar recuerdan que el anterior gobierno municipal había destinado recursos y realizado estudios de mecánica de suelo, pero nunca conocieron los resultados y la obra que iniciaron de la colocación de una valla de mampostería quedó inconclusa, por lo que continúa el peligro. La Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos Estatal, luego del incidente en 2018, emitió un dictamen respecto al talud. Estableció que el punto es considerado como de alto riesgo para las más de 200 personas que habitan en la zona. Incluso el personal de Protección Civil acudió en diversas ocasiones para hacer labores de supervisión y levantamiento de datos, comprobando que en esa zona es de alto riesgo. Y con base en ello, elaborar el dictamen quisieron llegar al gobierno municipal para que tomara las acciones pertinentes. Sin embargo, hasta la fecha, las obras para intervenir el lugar y evitar que la vida de las personas esté en riesgo no se han realizado. Los vecinos desde hace años han hecho varios escritos dirigidos a las autoridades estatales y municipales para que se construya otro acceso para autos por el sur de la Olímpica, pero solo se presentó un proyecto para abrir una calle.